Muy buenas a todos, chicos y chicas de YouTube, soy yo Crespe, Nunai, y os traigo aquí un nuevo vídeo para enseñaros a cómo reparar el botón home de, en mi caso, un iPhone 4. Esto sirve para, bueno, iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, bueno, cualquier terminal de iPhone que tenga el botón home. Para el que no sepa lo que es el botón home es este botoncito de aquí, el que, bueno, cuando le apretas sirve para abrir más aplicaciones. Como podéis ver, a mí, bueno, pues a veces me falla un poquito, y en este vídeo es como para que le falla ese botón, es como arreglarlo sin desmontar el teléfono, bueno, sin estropear el teléfono ni nada. El único método que hay también que vaya gente lo hace, bueno, pues es coger y directamente ir a la tienda y reparar y el botón, cambiando la pantalla y todo. O sea, desmontamos la pantalla, ponemos el botón, pero en este caso lo que haremos será hacerlo sin desmontar pantallas ni nada. Lo único que necesitamos es, en mi caso, claramente tener un iPhone, tener un trapo. Recomiendo un trapo, no papel, porque el papel ya sabéis que cuando lo mojáis salta como pelusilla. Y como lo. ¿Cómo explicarlo? Como que se pela el papel y eso mancharía en su iPhone. Y luego una botella o un vaso, cualquier cosa que tenga alcohol, alcohol mismamente el de las heridas, podéis comprarlo en una farmacia, en una tienda, en cualquier lado. O bueno, ya sabéis que el alcohol directamente es por cuando te haces una herida, que lo echas, o simplemente para cuando se come el permanente o una otra pintura. Y bueno, lo primero que hacemos es abrir una botella. Vamos a dejar un momento aquí. El teléfono, bueno, pues voy a desbloquearlo para que podáis verlo. Es el botón este, que a veces, bueno, pues falla. Sirve, bueno, pues para cuando le aprietas doble clic para cerrar aplicaciones o para cualquier cosa. El teléfono necesitamos que esté apagado. Apagamos. Y esperamos a que se apague. Como podéis ver, se me está apagando el teléfono. Y bueno, sobre todo hay que hacerlo con mucho, mucho cuidado, ya sabéis, porque podéis dañar la pantalla o cualquier cosa. Y bueno, ya sabéis que esto es un truco que subo de vez en cuando voy encontrando cosillas, pues las subo al canal. Normalmente subo de trucos de juegos. El que quiera pasarse por el canal, pues está invitado para ver cualquier vídeo. Y bueno, ahora que tenemos el iPhone apagado, lo ponemos, voy a dejarlo aquí. Cogemos un poquito de alcohol y lo echamos dentro del tapo. Un poquito. Y ahora lo que hay que hacer es con mucho cuidado alrededor del botón home echarlo. Apretamos un poco el botón. Y ahora, bueno, pues quitamos con la mano las gotas que queden. Y ahora tenemos que hacer así en la mesita para que las demás gotas se queden. Y ahora encendemos el teléfono. Como podéis ver, lo estoy encendiéndolo. Mientras lo encendemos, vamos apretando el botón home. Esperamos que el iPhone se encienda. Ya sabéis que el iPhone, bueno, pues tarda un poquillo en encenderse. Y bueno, pues esto lo que hace es que, como podéis ver, ya está encendido. Damos el código. Esperar un momento que estoy bloqueando el teléfono. Y bueno, como podéis ver, voy a acercarlo para que lo podáis verlo mejor. El teléfono, bueno, pues el botón ya funciona perfectamente. Vamos a entrar nuevamente en la App Store para que lo podáis verlo. Le apretamos doble clic y como podéis ver, pues ya perfectamente el botón funciona. ¿Qué es lo que hace esto? Esto no daña ni el teléfono ni la placa base, no estropea nada. Lo que hace es el botón. Normalmente los botones suelen estropearse porque entra dentro o suciedad, o entra mierda, o del uso, se estropea el botón. Y esto lo que hace es lo limpia, y si lo hacemos un poco mal, pues si no quitamos la gota ni nada, se nos puede estropearse el botón o la pantalla o el teléfono. Así que hay que hacerlo con mucho cuidado. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Espero que le deis like, suscribiros, favoritos y hasta la próxima.